Muchachos, muchachas del chat, ¿cómo están? Si me escuchan, luego el micrófono falla. No, creo que sí está encendido. Muy bien. Muy bien, muchachos, pues ya estamos de vuelta aquí en otro stream más.
A ver ahí. Creo que ahí está ya. Creo que ya quedó. Necesito ya urgentemente cambiar ese micrófono. Pero bueno. Bienvenidos muchachos. Una vez más les estaba diciendo que ya estamos acá en un stream más de vamos a seguir jugando Link's Awakening. Soplar como el cartucho. No, no, no sirve eso. Pero igual ya es el cable. Igual ya es el cable o igual lo cambio de puerto. Voy a intentar. Como es USB, puede ser que cambiando lo de puerto. Estamos de vuelta aquí en otro stream. Vamos a seguir con Link's Awakening. El avance que tuvimos la semana pasada del juego fue el inicio del juego, un par de dungeons. E hicimos una pequeña quest para sacar la llave del tercer dungeon. Y justamente ya después de explorar mil zonas, ya por fin di con la pinche entrada del dungeon. No estaba tan complicado, nomás era un pequeño rodeo. Pero soy niño menso, muchachos, perdón. Déjame acomodo y empezamos. Bienvenidos a todos los que anden por acá. Vamos a leer el chat antes de empezar. A ver qué. ¿Quién anda por acá? El señor Dant, bienvenido. El buen Spider que me dijo que lo desbloqueara de Discord y nomás no entró el señor. Para eso quería que lo desbloqueara. Y el buen Bent, como siempre, bienvenidos todos. Vamos a seguir entonces. Ok, deja de pauso. Listo. Yo nomás tenía que saltar aquí, güey, así de menso. Ya no aprendió su Super Nintendo, oiga, ¿por qué? ¿Sabe qué? Se me hace que el fusible pudo haber valido madre de su Super. Es muy común que el fusible del Super Nintendo se muera. ¿Qué onda vos? Qué milagro, qué bueno que ande por acá. Me parece que Artemio tiene un canal en su. De un video en su canal donde cambia un fusible de un Super Nintendo. Probablemente le ayude. Pues es muy fácil cambiar, ven. Usted mismo lo puede hacer. Nomás necesita ir a una electrónica y conseguir un fusible igual. Pero son fusibles muy estándares. ¿Qué onda, Cefa? ¿Cómo está? ¿Cómo se supone? ¿Será que todavía no tendría que venir a este dungeon? Porque necesito las botas. A ver si puedo chingar la puerta. Sí. Ok. Sientes las botas ahí para. No tiene las herramientas. Dígale a Lex. Lex se lo puede cambiar. Vaya con Lex y él se lo cambia. Sí, gran juego, jefa. Esa chingadera. Ah, perfecto, perfecto. Ven, sí, pues dígale. Realmente es muy fácil de cambiar, es nomás tener las herramientas. El fusible ya de costar 2 pesos, o no, creo que menos, o sea, es una nada. ¿Qué onda, Curro? No, estamos en el emulador, porque tengo el Game Boy Player de GameCube, pero se ve horrible. Como no tengo cable de componente, se ve apestosísimo. Y es carísimo ese cable. Ouch.
No te caigas, menso. No estoy seguro si aquí hay algo. Ay, cabrón. Ay, hijo de la verga. Vamos para abajo. Ay, cabrón. Me va a matar. ¿Qué onda, Guro? ¿Cómo está? Mierda, ya sabía. Déjame ver si hay corazones. Sobrepasa. Tengo duda de que hay acá. Necesito cambiar el switch, ok. Con permisito. Quité un chingo ese cabrón, güey. Ah, qué poca madre, güey. Pura llave. Es el dungeon de las llaves. Se veía más bonito en el E3, ¿eh? Pues sí, yo también digo. ¿Se juega el remake? Sí, de hecho, por eso mismo estamos jugando la versión original a Kuru. Jugar esta versión antes y luego ya el remake. Para ver las diferencias, tener un punto de comparación. ¿Qué onda, Suki? ¿Cómo está? Es emulador, Santi. Porque lo que les comentaba es que sí lo tengo y tengo el Game Boy Player para capturarlo. Bueno, incluso el Super Game Boy, pero por compuesto se ve horrible la captura. Y no tengo cable de componente, entonces por compuesto se ve horripilante. El cable de componente de GameCube es carisísimo. No, llegó bien, apenas empezamos, Suki, no se apure. Saludos, Saul, bienvenido. Sí, el remake, de hecho el remake dijeron que lo estaba haciendo Greso, los que hicieron el remake de Ocarina y Mayoras. Lo cual les son excelentes noticias. Ellos siempre han tenido mucho cuidado en el detalle, entonces han tratado muy bien a la saga. Pinches cuervos de mierda, güey. Chinga tu madre. ¿Qué onda, Musashi? Para el tren del hype, sí, aquí mero es. Aquí mero es, señor. ¡Ay! ¡Ay, cabrón!
no se quedó el cambiado el switch. Deja lo del switch. Lo cambio y me voy a regresar a ver qué hay. A ver qué hay en ese cofre. Ah, el pico. Entonces sí lo voy a necesitar. Maldita sea esa cosa, güey. Ah, pinche murciélago salió de la nada. Ahí hay un bloquecito azul. Puede ser que tenga que matar a todos los slimes. Efectivamente. Por acá, vamos a ver. Ahí es, esa flecha es muy obvia, pero bueno. ¿Y por qué tengo que poner una bomba? Pero no puedo avanzar todavía. Supongo que es para cuando regresas un atajo. Quitas las botas y saltar. ¿Una llave? Ah, no, la brújula. Ya con eso hace el sonidito de cuando hay una llave en el cuarto o algo escondido. Y hace tu 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 tu. Ah, otra vez, maldita sea. Y obviamente ahí hay algo, pues, pero todavía no puedo. Sí, este juego lo he jugado bastantes veces. Digo, tenía ya de la última vez que lo jugué, sí, por lo menos sí tiene unos 7-8 años. Muchas cosas ya no me acuerdo. No es un juego difícil realmente. Quizás los últimos dungeons sí son bastante complejos, eso sí tengo que decirlo. Otra llavecita. Es el único Zelda que ha terminado. Bueno, pues al menos es uno bueno. Al menos eligió uno bueno. El Zelda de 3DS, la Link Between Worlds, yo creo que le puede gustar mucho. Es muy bonito ese juego. Está bien chingón. Digo, es como es una secuela de A Link to the Past, pero realmente no necesita haber jugado A Link to the Past.
Sí, no, cómpreslo, cómpreslo. Ese sí, neta, mis respetos, es un gran juego. Minish Cap también es bueno, de Game Boy Advance. Lo malo de Minish Cap es que ya es caro. Ya se volvió un poquito caro porque fue. Casi nadie lo jugó y mucha gente ni lo compró ni nada. Entonces, hay pocas copias allá afuera. ¿Cómo se supone que? ¿What? Ah, necesito bombas, ok. Estos son los primeros dodongos. Bueno, son los dodongos, el equivalente. Los primeros ya, desde el primer Zelda ya existían. Ah, qué bueno que sí, sí va a poder vent. Ojalá sea eso, ojalá sí sea eso. Existen juegos de Lizzie McGuire, guácala, oiga. Aquí déjame ver si ya puedo saltar. Sí. Calabosque. Ah, menso. Tiene su maña el saltito. Un Minish, pues depende si. Digo, no, yo no sé de precios, habría que preguntarle a Lex. Pero sí me ha dicho que se ha hecho cada vez más caro. No sé, 1000 pesos tal vez, no sé, depende si es nomás el cartucho o el. O si es completo. Me parece que nomás el cartuchito sí estaba como en 1000 pesos. No sé, la verdad, le estoy diciendo. Bueno, estoy contando mentiras, pero. Chéquelo con Lex, el Mercado Libre. ¿550? Oiga, pues le salió muy bien. Le salió barato. El mapa ya para qué, güey. 300, órale, entonces no está tan caro. El Link's Awakening es el que sí se ha hecho muy caro, ahora con lo del remake.
Si se quieren conseguir el original de Link's Awakening, ahora es jugando antes de que siga siendo más caro. Antes de que salga el remake. Cuando salga el remake se va a hacer muy muy caro. Falta una pinche llave. A ver si por acá. ¿Qué hay aquí ahora? ¿Qué si lo hice? ¡Ja! Eso sí fue mucha suerte. ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Les tengo que aventar bombas. Ok, ok. ¡Tómala! Ok. Y ahí se llega desde ahí. Ok, perfecto. Cable de componente, a ver. Ah, no, pero ese cable de componente es de Wii, de Wii U. Ese sí lo tengo. El que no tengo es el de GameCube, que es diferente. Lamentablemente es diferente. Si fuera el mismo, pues lo podría usar. No, no es compatible. Son diferentes entradas. Es lo malo. La entrada de... O sea, el cable que puedes usar en GameCube creo que es el mismo incluso que puedes usar en Nintendo 64. Y no me acuerdo si era el mismo de Super Nintendo. Pero a partir del Wii ya cambió. Cambió un poquito la entrada. Entonces ya es diferente. Ya no lo puedes usar. El Skyward Sword. Pues cada quien. Está bien, se vale. Las baterías, eso sí. Hasta eso el Wii Remote no gasta muchas baterías, pero sí tenerlo prendido siempre sí es algo. Digo, con baterías recargables no hay pedo, pero de las del gato, pues sí. Sale caro. De esas de 4 pilas 5 pesos. Ahora sí ya tenemos todas las llaves para ir con el jefe, en teoría. Uy, esto será. Esto va a servir bastante. Ah,
Odio que tengas que matar a huevos esas madres, güey. Ah, pues acuérdense que esta hicimos maratón de Wind Waker, lo hicimos el año pasado cuando llegamos a los 1000 o 1500 seguidores. Le puede servir de guía ahí el maratón que hicimos. Ah, creo que le tengo que pegar. Le tengo que saltar. No, pero primero. Así empiézalo desde cero. Empiézalo desde cero, es más divertido. Además, este es un gran juego. Siempre es bueno jugarlo de vez en cuando. Ok, ¿qué? Uy, todo esto se rompe con botas, ok. ¿Para qué quiero una llave de más, güey? Y aquí ya está el jefe. No tiene sentido. Phantom y Spirit. Me gustaría decirle que sí me gustan, pero no me gustan del todo. Me gusta más Spirit Tracks que Phantom. Sobre todo la mecánica de volver al dungeon principal. Central, más bien dicho. Eso es lo que definitivamente esos juegos no me late mucho. A mucha gente no le gustan por lo del stylus, que tienes que manejar con el stylus. Yo no batallé tanto con eso, sí me acostumbré muy rápido. Pero lo del dungeon central sí es una monserga, la verdad. Son bastante olvidables esos juegos. Que no caías, hijo de la chingada. Ah, me lleva. Sí, el Phantom es justamente eso. De hecho, en Spirit Tracks también tienes que hacer eso, pero al menos sí tienes que volver a un dungeon central. Pero al menos no tienes que volverlo a repetir desde el inicio. En Phantom sí era una mamada eso. Sí, necesito saltar, de hecho, para que no me estoneen. Pues incluso en Japón es caro, Aguro, ese es el pedo. Que incluso aunque vayas a Japón, yo la vez que fui también lo vi y estaba carísimo.
Ah, pendejo. Listo. La campana de Belén. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río. Por ver a Dios nacer. Fan del maratón de Fire Emblem, muy bien. Sí, el Bloodstain está bastante bueno, fíjese. Mi única queja es que tiene muchos diálogos, pero fuera de eso, se juega muy bien. Creo que mañana lo vamos a grabar ahí en Barcade, a ver qué tal. Había una parte donde... donde no podía pasar porque había esos bloques y estaba a correr, pero no me acuerdo dónde era. Pero ahí no puedo hacer nada. Si no, creo que aquí no es todavía. Aquí necesito nadar, de hecho. ¿Qué es lo del fantasma? Al 100%, pues casi todos los al menos la primera vez sí los acabo al 100%. El único que no he acabado al 100% obviamente es Breath of the Wild por lo de los Koroks. Fuera de eso, sí, sí intento acabarlos al menos una vez con el 100. Ay, no sé si puedo ir ahí, güey. A esa cueva. No. Para poner bombas, a ver qué hay aquí. No hay nada. Con los escarabajos de Twilight. Ah, sí, lo de los bichos, güey. Lo de recolectar los bichos, sí, es un... eso está bien nefasto. Güey.
Los bichos de la niña. Sí, no, los cables de compuestos los tengo. Aguro, pero se ve horrible, se ve horrible. Fotito. De la lupa, realmente tengo que ir al cuarto dungeon, pero no sé para dónde tengo que dar. Decía que al desierto, pero no recuerdo eso dónde es. En el Majora's hay un putero de piezas de corazón. Son un chingo. Como 52. El desierto es a la derecha abajo, ok. Pobrecito, uy, qué cagado. Vamos al desierto entonces. Déjame ver por dónde llegar. Sí, todavía, Suki. De hecho, en el Cadence of Hyrule también pasa eso. Mi mente cochambrosa, güey. Checa, 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 checa. Oh, alacro. Veo que tienes un buen palo. ¿Lo puedo tomar prestado? Por un segundo. Bueno. No, no, no voy a robar. No me gusta robar a la tienda. No me gusta que mi nombre diga Thief. Quién sabe, pero quería mi palo y no se lo di. Mi palo es sagrado. Ok, dicen que es abajo a la derecha. Déjame ver. Ah, no. Pues todo para abajo en realidad, pero... Ah, que era donde no te dejaban pasar, ok. Creo que por aquí es. Ah, pendejo.
Niño menso, niño menso. Ah, sí, tengo que lo de la canción. Me tienen que dar la ocarina, la flautita y luego ya poder despertar. Por aquí se supone que viene la mona, ¿no? Así es, señor. Démelo. Ah, tengo que traer a la morra. Creo que tengo que traer a la morra, güey. Porque está esta chingadera aquí, no, no me deja pasar. Este es Snorlax. Tengo que ir por la morra. Hay que usar la pokeflauta, para despertar al Snorlax ese. No, pero sí ya me acordé que tengo que ir por la morra. Para que le cante a la señora. Ya, ya me habías dicho, maldita sea. ¿Dónde está la niña? ¡La niña! ¿Dónde está la niña? ¿En la casa? ¡La niña! Ah, fue a la playa. Ah, verga, esa escena de la playa, ya me acordé, güey. Está muy sad. Fíjese que no colecciono amigos porque es un mundo interminable de dolor. Nada más tengo como 3 o 4. Tengo el lobito de Twilight, tengo Pucci. Tengo un Link de Wind Waker. Y no me acuerdo qué otro. Creo que un Mario o algo así. Pero realmente no los colecciono porque son demasiados. Son demasiados. Me encantaría tenerlos todos, pero pues no. No hay dinero que alcance. El de Link's Awakening se ve bonito.
¿Están listos para llorar, muchachos? Ah, la verga, qué sad, güey. ¿Achín? Qué chingo. No, no está prendido, creo. No, no está prendido. El final alternativo, no sé cuál es el final alternativo. Digo, hay un dungeon secreto aquí en en esta versión DX. Eso era lo más viable. Probablemente sea más rápido por aquí. A ver, morra, ¿también salta o qué? ¡Oh! Agarra vuelo, niño menso. Ay, güey, pinche saltote que dio la morra. Que se... Ah. Sí, en la biblioteca, justamente. Pero digo, nada más te dan una... Puedes elegir entre dos túnicas. Yo siempre elijo la roja. Siempre voy a ser Team Rojo. Desde Pokémon. Cántale. No hay que morir, no, pues ya valió madre. Está complicado no morir en este juego, sobre todo cuando al principio que tienes poquitos corazones. Cantando la muchacha. No me acuerdo si tenía que hacer algo aquí realmente. Ah, bueno, cámara, ¿eh? Cámara culé. Hola Eduardo, saludos. Bienvenido, bienvenido. Naiden.
Si quiere lo leo en internet. No vaya a ser que alguien no lo haya pasado. O si quiere, mándemelo por mensaje privado. Flores. Pachín. A ver qué me dice el señor. Bueno, pues vamos a donde nos llamaron. Solo por si llega a pasar algo, voy a grabar. Listo. Aquí no hay nada. Con permiso. Como los gusanos de Majora's Mask o de Aliento de Pasta. Ay, cabrón. No, es que aquí es de más uno. Ah, aquí es donde caes. Ok. Para eso sirvió esta cueva. No me acuerdo qué había aquí. Por acá abajo. Boom, boom. Ok, entonces ya me tengo que largar de aquí. Al parecer. Vámonos pues, pero para el norte. A ver qué nos dice la niña. Mi canción favorita es Gerudo Valley, niña. Pero cuando tú existías, no existía ese juego, entonces mi argumento es inválido. Creo que debe haber ido al warp. Era más fácil ir al warp. Ah, la verga, oiga, qué avanzado ese mame, ¿eh? Por aquí. Thank you.
Señor Dark, ¿cómo está usted? Bienvenido, bienvenido. En teoría es por aquí, pero... Ah, aquí está. Ahora el problema va a ser llegar ahí. ¿Anda en el baño? Ok. Gracias, Akurro, sí. Aquí el pedo es que... ¡Ay, güey! Ya me van a matar. Ah, ¿cómo llegaré ahí? Necesito nadar, creo que necesito nadar, güey. Aquí no puedo hacer nada. Y para nadar... Ay, no me acuerdo cómo era para nadar. Aquí, ¿quién te da los flippers? Estoy intentando acordarme. Hay una. Según yo, eso te lo dan en el dungeon, ¿no? O algún Sora, como en A Link to the Past. Que no me maten. Estoy intentando acordarme. Porque no los compras. Según yo, no los compras. Y hay una cueva. Se ve que hay una cueva subterránea para llegar ahí. El 20 de septiembre, Anti. Me parece que es la fecha, 20 de septiembre. Sí, 20 de septiembre. A ver si es por acá. Quiero creer que es por acá. ¿Y tú, compadre? Hola. ¿Qué andas haciendo ahí? Ah, qué baboso. ¿Dónde estaba mi compadre? Por aquí estaba mi compadre. ¿Beatles? Órale. Me dio un hongo alucinógeno.
Hay que pelear con un miniboss, ok. Déjame doy retweet para avisar que seguimos en vivo. Listo. No puedo pasar, pero aquí sí me puedo caer. Y aquí está el dungeon, efectivamente. Y al parecer no puedo agarrarlo del medio. Ah, no, sí. Una llavecita. Perfecto. Tu. Por aquí todavía no. Ok. Uy, va lento el señor. Aquí tampoco. Debe ser por acá arriba. Tampoco aquí. Por acá entonces. Madre, cuánto rodeadero. El mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Ok. Aquí tengo que saltar. No mames, todo se hace con las aletas. Uy, eso no los puedo matar. ¡Quítate! Bombita. Bombita de Andrés García. Ahí. Uy, espérate. Quito saltar. Por ahuevado, güey. Ahora voy a agarrar esa chingadera como de lugar, güey. Más de terco, güey. Ya. Ok, ya tenemos una llave más. Aquí. Déjame ver si puedo empujar ese bloque. Otra llave. Aquí el chiste. Ok, no puedo empujar eso. Tarararán. No, no puedo hacer el salto inclinado. Voy a tener que regresar. Aquí no hay nada.
No, se llega por abajo. Bueno, en teoría sí puedo saltar ahí. Puedo saltar. Y antes no puede hacer nada porque ni llave tenía. Ay, cabrón. ¿Ya cuántas cosas tienes? De ítems tengo las botas y la hojita para saltar, el brazalete, bombas, polvos mágicos. Y creo que en este dungeon consigues los flippers, las aletas, para poder nadar bajo el agua. Uy, quítate. Aquí en teoría puedo saltar. Ah, se fue la chingada. Ok, esto no me sirve de absolutamente nada, güey. Esto no me sirve de nada. ¿Puedo saltar hasta allá? No, va. Ni de pedo alcanza. Quítate. Quítate. No pudiste, güey. Habiendo 1000 cuadros, güey, se tuvo que quedar en el que necesito, güey. Really. No, no alcanza. Bueno, creo que es por abajo. Mi estimadísimo Rich, ¿cómo está usted? Buenas noches ya. Tiene que ser por abajo, digo. Aunque pues aquí ya estuve. Te hacen por estorbar. Qué bueno que todo bien, mi estimado. Ese pendejo ya se quedó ahí en la pared. Ah, qué baboso. ¿Por qué lo juego en Game Boy? Pues porque lo juego de Game Boy, ¿no? ¿O cómo? No entendí la pregunta. ¿Por qué me dan bombas ahí? Ahí puedo saltar, creo que sí. Algo de Banjo-Kazooie. El año pasado jugamos Banjo-Kazooie en el stream. Lo pasamos al 100%. Déjate paso. Aquí te voy a dejar el stream de. Perdón, el link del canal de YouTube. Checa, hay una lista de reproducción de Banjo-Kazooie. Ahí lo puedes checar. De igual forma, aprovecho, muchachos, para pasarles nuestro enlace de Discord. Y también por si se quieren unir a Facebook. Ya somos cada vez más. Les voy a pasar ahí los enlaces. Suscríbanse a todos, muchachos. Nos apoyan mucho.
Igual, si no nos han dado follow aquí en el canal, pues ahí animo para que nos den follow. Ya vamos a llegar a los 2000 seguidores. Cuando lleguemos a los 2000 seguidores, vamos a hacer un maratón de Twilight Princess. Total es gratis, muchachos. No pierden, no pierden nada. No, no es por del de Super Nintendo. No, el de Super Nintendo es A Link to the Past. Este es original de Game Boy. Maratón de Hannah Montana. No, no, no. Ese tiene que ser algo para una ocasión especial. Ahí tengo Atrévete a Soñar, pero ese cuando nos den el partner. Para algo te dan bombas aquí, güey. Estoy seguro. ¿Qué onda, Rogi Sabio? Sí, efectivamente la DX. Sí, es la versión mejorada y además trae un dungeon extra. Es muy buena. El video de Hannah Montana, el del juego, sí es el más visto del canal. Y es el más visto porque la gente llega a ese stream buscando la película completa. Déjame ver el mapita. Arriba a la izquierda. Mundo de caramelo, eso es solamente cuando lo juguemos, señor. Ya no sé por dónde es. Creo que estoy. Ah, ya vi. Es por ahí. Ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi por dónde es, muchachos. Ya me. ¿Ya listo para el remake? Sí, no, justamente por eso estamos jugando la versión original. Justamente para estar listos para el remake. Ay, hijo de la chingada este güey. Sí, día uno sin falta el remake. Se ve hermosa esa chingadera. Sí, llega. Nomás que no había visto que arriba había una. Una esta de llave. Creí que no había nada. Justamente por aquí es. Aquí abajo. Creo que aquí es cuando te mata el jefe o algo. No, espérate. Ok. Es por ahí. Para eso era el. La llave va a estar allá abajo. Ah, fue su primer juego de Game Boy. Mi primer juego de Game Boy creo que fue. Ah, no voy a poder nadar, chingados. Mi primer juego de Game Boy fue. Creo que Kirby's Dream Land, si no mal recuerdo. Kirby Dream Land y Super Mario Land. Esos dos. Este juego, de hecho, solo lo tengo en su versión DX, no tengo el original.
Ay, ni saltando porque necesito vuelito. Aquí yo creo que sí alcanzo. Creo. Nada más que estas cosas. Sí, es lo malo de Mario Land, es muy cortito. Justamente hace poco jugamos. Justamente hace poco jugamos Super Mario Land, pero el mod que le hicieron para que se viera color. Está muy chingón ese mod. Sí, el DX lo tengo color. Digo, en físico, perdón. Gracias, yo. Sí, el original no lo tengo, no lo tengo. Este juego lo jugué hasta que lo conseguí en DX. Ok, por ahí no es. Pues justamente eso del remake, justamente por eso el otro día jugamos ese mod de. ¿Qué tengo que hacer aquí? El mod de Super Mario Land 2.5. Es pura prueba y error. Hacer en medio. Llegando de un ladito. ¿No? ¿What? El Cadence no creo yo. No es mi tipo de juego, lamentablemente. Está muy padre todas las referencias, pero no es mi tipo de juego. Tengo que aprender a nadar primero. Pues sí, ni pedo. Déjame ver entonces por dónde es. Por aquí no sirve de nada hacer eso. Tengo que regresar. En el cuarto de arriba. Okay. Ahí está ese. Y es que. Más aparece el primero. Tengo que regresarme entonces. Si salto y me voy para el cuarto, no me dice cuál es el segundo.
No. Bueno, pero vamos a regresarnos. Ah, niño menso. Ah, me lleva la verga, güey. ¿Dónde es, güey? Ya no puedo saltar, ¿o sí? Ah, okay. Listo. Venga. What? Hay que correrle. Deben estar los flippers. ¡Ah, por fin, güey! Por pinches fin, lo logramos. Excelente. Ok, aquí te dan la secuencia. Pero primero voy a matar a estos culeros. ¡Ah, muérete! Bueno, vamos a ver. Entonces sería... Ok. Y luego arriba. Ok. Ven para acá, hijo de la chingada. Ah, me equivoqué de pendejo. Excelente. Y tengo que correr, ¿no? Como para cuando regresas, ¿no? No me suena que sea por aquí. Y ahora que tenemos los flippers, ya podemos explorar un chingo de lugares. Bueno, ahí definitivamente no puedo ir. ¿Tengo llave o no tengo llave? Creo que no tengo llave. Nope.
Ah, pues díganle a sus amigos y familiares que nos den follow. Ya estamos como a 23, me parece, 23, 24 seguidores. Ya no es mucho. ¿Habrá una llave aquí? No. Ah, claro, la llave que cayó. Espérate. Por si las moscas, voy a grabar porque va a ser que el emulador se cierre luego. Sí, es buen juego. Twilight es buen juego, sobre todo el final. Lo único aburrido es el principio, es un poco lento. Los chip chips de Mario. Ah, no tengo la llave. No tengo la llave, ¿sí? No. Tengo que regresar al principio. Había más para nadar. Más lugares para nadar. Ah, no, pues gracias. Wonderful 101. No lo tengo, fíjate que no tengo ese juego. De Wii U que tengo casi todos los buenos excepto ese. Ese nunca lo compré. Me encantaría hacerle. Creo que lo quieren grabar en Barcode. Ojalá lo podamos grabar. El pez que creo que usa también la pantalla del gamepad y sería un pedo. Pero ya encontraremos la forma. Ok, puede ser que ahí esté. ¿O no? No era por aquí. Pero quitan buenas rupias. Cuando regalaba juegos en Wii U, pues sí. Ah.
Hay unos lugares donde te puedes sumergir, pero... Pero entiendo es por qué me dan bombas, güey. Si te dan bombas por algo. No me acuerdo si de este lado había algo. Ah, sí. Te digo que luego hay unos lugares donde te puedes sumergir, pero... Pues yo no tengo como mucha opción. Está ahí, está ahí la chingadera, pero estoy seguro que ahí está la llave, pero no sé cómo llegar. Para algo te dan bombas, güey. Que en realidad ya no me falta nada. Bueno, se puede llegar desde arriba, pero... La secuencia de los pads. Según yo me dieron una llave con eso, ¿no? No me acuerdo bien. Como es que llegas por ahí, tienes que llegar por esas, escaleras. Tienes que llegar por esas escaleras, pero... El pedo es dónde están esas putas escaleras, güey. Esto ya lo hice. Solo que sean estas. Pues que va a tener que ser por aquí. Tal vez que no pude... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí se pudo, sí se pudo. Aquí va a estar la llave. Listo.
por allá arriba, ya ni me acuerdo. Es que el salto tenía que ser muy, muy, muy preciso. ¿Qué onda, Canito? ¿Cómo está? Para reafirmar conocimientos, efectivamente. Vamos a ver cómo nos va con el jefe. Creo que este jefe era fácil, es más un pez, ¿no? Facilísimo, güey. El jefe más fácil de la historia, güey. El arpa del surf, o el arpa surfeadora también. ¿En la bahía? Sí, nada más me atacó una vez. Creo que en realidad el peligro de ese jefe son los pesaditos que te lanza, pero realmente no involucran a gran riesgo. Bueno, ahora que ya puedo nadar. Creo que tengo que ir con... aquí. Ah, es este güey. ¿Dónde estaba la casa de este güey? No me acuerdo. Creo que era aquí. Era una de estas casas, güey. Creo que era aquí. Creo que es esta casa. Por aquí no se puede. No, hoy solo vamos a jugar Link's Awakening. Nada más quiero llegar a la entrada del próximo templo, aunque sea. Thank you.
Creo que es esta casa. Ay, yo que voy a saber dónde está eso, güey. Es hasta acá el cementerio, güey. Puta. Pam pam. ¿Dónde está el pinche cementerio? Está bien lejos todavía. Sí, vamos a la mitad, de hecho. Creo que me den corazones. Sí, ya, tranquilo. Dos. Okay. No estoy seguro si es esa tumba. Ah, sí, era. Fotito. Digo, es medio triste, pero bueno. Porque alguien se tomaría una foto en una tumba, bueno. ¿Ya fue a pescar? No, todavía no. Salió fantasmín en la foto. A huevo. Dice que tengo que ir a la bahía. Pero había algo en su... O no había nada. Creo que no había nada. Según yo, tengo que ir aquí. A ver. Thank you.
¿No hay ningún este de warp por aquí? No, creo que no. ¿Por un jarrón en su casa? Ok. Vamos a checar. Sí, vi que algo dijo de un jarrón, pero... No estoy muy seguro a qué se refería. Vamos a ver en su casa. A ver si hay algo en su casa. Creo que es nada más eso. Bueno, vamos a la bahía. ¿Qué hay aquí? Ya lo de la sirena. Necesito encontrar el collar de la morra. Qué culero. Ya me acordaba que por aquí podías entrar. Yo no sé por qué... ¿Por qué no vine aquí antes? Pero bueno, muchachos, le voy a dejar ahí por el día de hoy. Porque este templo sí es un poquito complicado. Ya se empiezan a poner más cabrones. Pero muchas gracias a todos los que me vieron por acá.
Ahí vamos avanzando poco a poco. Yo creo que en un par de sesiones más ya lo terminamos. Pero bueno, muchachos, no me queda más que recordarles que nos pueden seguir en todas las demás redes que les voy a dejar ahí en el chat. Chequen el canal de YouTube, si les quieren apoyar en Patreon, en Discord, en Facebook y en todo, muchachos. Síganos, cuídense y nos vemos mañana. Chao. Thank you.